joven, tenía muchas ganas de cambiar el mundo y me expulsaron de la universidad y empecé a viajar y a construir y me convertí en un nómada. Saliendo de Barcelona en el coche, pues vi que había una fábrica que echaba humo. La fábrica de cemento, la más antigua de España, con la chimenea más alta, pero que estaba pues polucionando pues todos los alrededores. Y me enteré que cerraba y se trasladaba. Quise comprar todo el terreno para ocupar la fábrica y ponerme a vivir y a trabajar y a desarrollar mi equipo de trabajo con sociólogos, filósofos, matemáticos, pintores, escritores. Pon el calete a trabajar. En esto te va la vida. Te ha quedado para ponerte un piso. ¿Y si vamos a gastarle una broma a nuestra vecina? Tiene un ojo azul como el mío. No estaremos muy mamados para andarnos por ahí timándonos con una putilla. No. Aquí lo que se tercia son unas maniobras operativas que demuestren que no hay tía que se tenga delante de un servidor. Es mi lugar, es mi referente. Es aquí donde vivo, aquí donde sé vivir, aquí donde sé trabajar, donde empiezo a pensar y a proyectar. Mi vida está hecha siempre de proyectos, porque la profesión de la arquitectura te lleva a proyectar el futuro. Por lo tanto, esto incide en tu propia mentalidad y mi vida es siempre un proyecto hacia adelante, más que una historia del pasado.